Uno siempre, bueno, como digo, nuestro rol es el de legislar, el de proponer leyes, muchas veces se concretan, incluso logramos que se transformen en ley, pero también después necesitamos que el Ejecutivo las reglamente y las ponga en marcha para que realmente las respuestas lleguen a la sociedad. Entonces, bueno, a veces, como digo, uno tiene la sensación de que se queda a mitad de camino o de que hizo todo lo que podía hacer, pero no llegó o no se transformó en ley. Otras veces llega y verdaderamente es una gran alegría, pero bueno, de esto un poco se trata, ¿no? De que podamos también tener la suficiente madurez política y pensar que siempre detrás de cada proyecto uno busca dar una solución, llevar una herramienta, una ayuda, asistencia a algún sector de la sociedad santafesina que verdaderamente lo necesita. Entonces, que podamos, como siempre, tener esa madurez política y de llegar a los acuerdos necesarios para que los proyectos prosperen y para que realmente llegue la herramienta a la sociedad, que es lo más importante. Es más, en un año, por ejemplo, como este, que ha sido un año tan particular, caracterizado por esta pandemia que nos ha afectado no solo a nosotros, sino al mundo entero, y que también nos ha obligado a quizás aprender a trabajar de otra manera, ya no tanto con el contacto permanente y presencial, que es quizás lo que más gusta, o por lo menos a mí lo que me hace más feliz, el poder estar cerca de la gente, pero de manera presencial, el poder compartir un mate, charlar, escuchar, ver cuáles son las necesidades y eso materializarlo en proyectos. Este año nos ha tocado un poco hacerlo de manera virtual, a través de los llamados telefónicos, que no es lo mismo, pero también encontramos esa manera de poder seguir estando cerca. Seguro. ¿Y cuál cree usted que fue el proyecto presentado que más rápidamente va a ver sus frutos o que se puede materializar en alguna situación ventajosa para las colonias? Hace poquito hablamos de un juzgado laboral. Sí, bueno, este proyecto ha sido aprobado rápidamente por la Cámara de Diputados en una de las últimas sesiones del periodo ordinario, y ahora se encuentra en Senado. Como nosotros estamos en periodo extraordinario, solamente el Senado lo va a poder tratar si lo envía el Poder Ejecutivo, si no va a tener que esperar hasta el periodo ordinario de sesiones, obviamente el año próximo. Sí, los senadores saben de la intención de que este proyecto salga rápidamente, de la importancia que tiene para nuestro departamento, porque bueno, inmediatamente cuando se aprobó en una de las cámaras, nosotros empezamos a trabajar junto a la otra cámara, por lo menos para hacerle conocer y que entiendan la importancia. Así que esperamos, ojalá que el año próximo, ni bien se inician las sesiones ordinarias, esto se pueda transformar, lo mismo que bueno, quizás otro de los proyectos que también está en esa de las cámaras, el programa de regulación de precios para productos para celíacos, también tan importante para un sector de la sociedad, que estamos hablando nada más ni nada menos que de alimentación básica. Y bueno, y hay otros proyectos como las residencias para madres y padres que tienen a los niños de neonatología, o el proyecto de los gabinetes psicopedagógicos para las distintas regiones de educación, que esos proyectos, bueno, todavía están en la Cámara de Diputados, en el tratamiento de las comisiones, así que sí vamos a trabajar en nuestra Cámara fuertemente para que ni bien comience el periodo ordinario, se puedan tratar primero nuestra Cámara y así poder ser girado para el Senado. Y mientras tanto, nosotros no paramos, Freddy, así que seguimos elaborando propuestas legislativas. Estuvimos todo diciembre y vamos a continuar todo enero con algunos proyectos que tenemos para poder presentarlos el año próximo también en la Cámara de Diputados. Seguro. ¿Se ha puesto alguna meta para el 2021 en el ámbito legislativo? Es decir, bueno, ahora vamos por esto, o es en base a las demandas y a ir caminando el departamento lo que se va absorbiendo y decir, bueno, tenemos que ir por acá. Nuestro objetivo siempre es el de poder estar cerca de los vecinos, de las instituciones, ayudando a los municipios y comunas y presentando, por supuesto, herramientas legislativas en función de las distintas demandas. Ese siempre va a ser, siempre digo, es nuestro horizonte,
A veces uno se programa, como digo, nosotros tenemos algunas iniciativas como proyectos relacionados con viviendas que van a ser presentados el año próximo. También en febrero queremos presentar para los estudiantes dos proyectos importantes, uno de beca y otro de residencias estudiantiles, en los cuales ya venimos trabajando y tenemos algunas otras ideas pensadas para materializar en el año, pero también tenemos que ser conscientes que a veces surgen cuestiones y la realidad nos impone que tenemos que tratar determinados temas o tenemos que dar solución a algunos temas que a lo mejor no nos teníamos previsto, como nos pasó este año con la pandemia, y en eso tenemos que saber, digo, siempre uno tiene que estar adaptándose y viendo las circunstancias, porque bueno, las necesidades son varias. Quizás este año nos hemos centrado mucho en todo lo que tiene que ver en la economía relacionado con la pandemia, en salud y en educación, porque lo han ameritado. Ahora queremos empezar a trabajar un poco, digo, como digo, a principio de año también relacionado con nuestros estudiantes, con brindarles oportunidades, porque sabemos que con eso también estamos generando futuro, como digo, programas de vivienda que son tan importantes para, en general, para toda la sociedad, una de las mayores demandas, pero también puede surgir algún otro tema, alguna otra demanda, y nosotros siempre vamos a estar ahí para escuchar, para acompañar y para seguir elaborando propuestas de cara a los vecinos.